Consejos y trucos de Motorola Moto G13. Funciones ocultas y especiales. ¿Cómo realizar un restablecimiento completo en Motorola Moto G13? Si desea deshacerse de todos los datos no deseados, como aplicaciones, medios y archivos del sistema, siga los pasos que se detallan a continuación. 1. Primero presione el botón de encendido y el botón para bajar el volumen juntos durante unos segundos. 2. Suelte todos los botones tan pronto como vea el modo Fastbot. 3. Use el botón de volumen para seleccionar recuperación y use la tecla de encendido para confirmarlo. 4. Tan pronto como aparezca el robot Android, presione la tecla subir volumen y encendido al mismo tiempo. 5. Vuelva a utilizar el botón volumen para seleccionar Wipe Data Factor y Data Reset y el botón Power para confirmarlo. 6. Ahora seleccione restablecer datos de fábrica usando el botón volumen y presione la tecla encendido para confirmar eso. 7. Una vez que se haya realizado el reinicio, ahora seleccione reiniciar el sistema ahora usando las teclas de volumen y confírmelo presionando el botón de encendido. ¿Cómo realizar un restablecimiento de fábrica en Motorola Moto G13? Sigue los pasos para realizar un restablecimiento de fábrica en Motorola Moto G13. 1. Toque el icono de configuración para abrirlo. 2. Desplácese hacia abajo y elija sistema. 3. Seleccione avanzado y luego seleccione restablecer opciones. 4. Presione el botón borrar todos los datos. ¿Cómo agregar una huella digital en Motorola Moto G13? Si desea configurar la protección de huellas dactilares en su Motorola Moto G13, siga estos pasos. 1. Toque la aplicación Configuración para abrirla. 2. Desplácese hacia abajo y elija Seguridad. 3. Ahora toque la huella digital. 4. Ahora elija cualquier método de pantalla de bloqueo alternativo como patrón, pino o contraseña. 6. Si se selecciona el método de patrón como una pantalla de bloqueo alternativa, dibuje el patrón, presione continuar, vuelva a dibujar el patrón y presione confirmar. 7. Ahora mantenga su dedo en el sensor de huellas dactilares y regístrese para el método de reconocimiento de huellas dactilares. 8. Pulse el botón listo cuando haya terminado. ¿Cómo agregar contraseña de pantalla de bloqueo en Motorola Moto G13? Si deseas agregar una contraseña de bloqueo de pantalla en tu Motorola Moto G13, sigue estos pasos. 1. Toque la aplicación Configuración para abrirla. 2. Desplácese hacia abajo y toque Seguridad. 3. Ahora toca el tipo de bloqueo de pantalla. 4. Seleccione cualquier método de bloqueo de pantalla según sus requisitos. 5. Ahora elija cualquier método alternativo de bloqueo de pantalla como patrón, pino contraseña. 6. Si se selecciona el método de patrón como pantalla de bloqueo, dibuje el patrón, presione continuar, vuelva a dibujar el patrón y presione confirmar. 7. Por último, toque el botón listo. Como bloquear cualquier número de teléfono en Motorola Moto G13. Si desea bloquear o incluir en la lista negra cualquier número de teléfono en Motorola Moto G13, siga estos pasos. 1. Abra la aplicación marcador de teléfono. 2. Toque los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. 3. Toque configuración para abrirlo. 4. Ahora toca bloquear números para desbloquearlo. 5. Toque agregar número de teléfono e ingrese el número de teléfono que desea bloquear. 6. Ahora toque el símbolo. ¡Más! ¡Hurra! Ha bloqueado con éxito el número. ¿Cómo cambiar el idioma en Motorola Moto G13? Si quieres cambiar el idioma actual en tu Motorola Moto G13, sigue estos pasos. 1. Toque la aplicación Configuración para abrirla. 2. Seleccione sistema y elija idioma y entrada. 3. Ahora toca idiomas. 4. Haga clic en agregar idioma y seleccione el idioma que prefiera. 5. Si desea establecerlo como idioma predeterminado, simplemente toque su icono y arrástrelo hasta la parte superior de la lista. Como habilitar o activar el modo oscuro en Motorola Moto G13. Sigue los pasos para activar o desactivar el modo oscuro en tu smartphone Motorola Moto G13. 1. Toque la aplicación configuración para abrirla. 2. Seleccione ver y luego elija avanzado. 3. Toque el interruptor modo oscuro para habilitarlo. 4. Haga clic en entendido. 5. Bien hecho. El modo oscuro ahora está activado. Cómo encontrar la dirección IP del teléfono en Motorola Moto G13. Para encontrar la dirección IP en tu Motorola Moto G13, sigue estos pasos. 1. Toque la aplicación Configuración para abrirla. 2. Seleccione Acerca del dispositivo. 3. Seleccione Estado para encontrar la dirección IP. Cómo encontrar el número de email del teléfono en Motorola Moto G13. Para encontrar el número IMEI en tu Motorola Moto G13, sigue estos pasos: 1. Toque la aplicación Configuración para abrirla. 2. Seleccione Acerca del dispositivo. 3. Seleccione el caso para encontrar los detalles de IMEI. Cómo habilitar o activar No molestar en Motorola Moto G13. Sigue la forma más fácil de activar No molestar en Motorola Moto G13. 1. Toque la aplicación Configuración para abrirla. 2. Selecciona el sonido y tócalo. 3. Toque la pestaña No molestar. 4. Toque Activar ahora para habilitarlo. ¿Cómo recuperar contactos o datos borrados en Motorola Moto G13? Si ha eliminado algún número por error y desea recuperarlo, puede usar una herramienta muy poderosa llamada Ease Movisaver. Esta herramienta lo ayuda a recuperar otros archivos, como películas, fotos, mp3 y sms. También puede usar esta herramienta para hacer una copia de seguridad de sus datos en su computadora. ¿Qué hacer si olvidó su pin de Motorola Moto G13? Si olvidó el pin, no ingrese el pin más de dos veces porque bloqueará su Motorola Moto G13 con la tarjeta SIM. Debe comunicarse con su proveedor de servicios y solicitar un código PUC para desbloquear Motorola Moto G13. ¿Qué hacer si olvidó la contraseña de seguridad de Motorola Moto G13? Si ha olvidado la contraseña de seguridad de su teléfono inteligente Motorola Moto G13, siempre puede intentar un restablecimiento completo, pero al hacerlo perderá todos los datos de su dispositivo. ¿Cómo hago que mi Motorola Moto G13 sea más rápido? Hay varias formas de hacer que tu Motorola Moto G13 sea rápido. 1. Realice una limpieza de aplicaciones innecesaria, elimine todas las aplicaciones descargadas o los datos que ya no usa. 2. Eliminar aplicaciones preinstaladas. Estas aplicaciones preinstaladas ocupan espacio no deseado que puede hacer que su teléfono sea más lento. 3. Intente transferir todos sus archivos multimedia desde el almacenamiento interno a una tarjeta de memoria externa. 4. Mantén actualizado tu teléfono móvil. La versión de software actualizada siempre viene con mejoras de rendimiento y elimina la mayoría de los errores que hacen que su teléfono inteligente sea lento. 5. Intente reiniciar su teléfono inteligente una vez al día. 6. Si su teléfono sigue lento o muy lento, siempre puede hacer un restablecimiento de fábrica. ¿Cómo actualizar Motorola Moto G13? Para actualizar su Motorola Moto G13 a la última actualización de software, siga estos pasos. 1. Toque la aplicación Configuración para abrirla. 2. Desplácese hacia abajo y toque Actualización de software. 3. Ahora descargue la última actualización de software haciendo clic en el botón Descargar ahora. 4. Ahora haga clic en Actualizar ahora para actualizar el dispositivo a la última versión. 5. El teléfono se reiniciará. No lo apague mientras el teléfono se está actualizando. Durante la actualización, asegúrese de que su teléfono inteligente debe tener al menos un 70% de carga. ¿Qué hacer si el Motorola Moto G13 no enciende? Si tu Motorola Moto G13 no enciende puedes probar algunos de estos pasos. 1. Primero conecte su Motorola Moto G13 al cargador y a la red eléctrica para descartar problemas de falta de batería. 2. Si el teléfono está encendido, genial, si no, ahora puede intentar descansar en su teléfono inteligente. 3. Si su Motorola Moto G13 no reacciona a un restablecimiento de fábrica, lo más probable es que sea un problema de batería, una placa base defectuosa o un problema de pantalla. 4. Hasta el momento no quedan opciones, debes acudir al centro de servicio. ¿Qué hacer si Motorola Moto G13 se cae al agua? ¿Cómo salvarlo de daños por agua? Consulte los consejos y trucos de Motorola Moto G13 para proteger su teléfono inteligente contra daños por agua. 1. Si su Motorola Moto G13 se cayó al agua y se apagó, no intente encenderlo inmediatamente para verificar si funciona o no, ya que puede causar un cortocircuito interno. 2. No intente cargar su teléfono inteligente. 3. No intentes presionar todos los botones para ver si funcionan. 4. No sople aire en los puertos de carga o de audio. 5. Lo más importante, no use un secador de pelo o microondas para deshacerse del agua. 6. Si su dispositivo aún está encendido, asegúrese de que esté apagado. 7. Limpia el agua con un paño. 8. Retire la tapa trasera la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria y séquelas con un paño. 9. Una vez que haya quitado la cubierta posterior, la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria, intente secarlos con una aspiradora en lugar de un secador de pelo. Dado que el vacío crea una succión inversa y evitará que el agua llegue a cualquier otro lugar. 10. Una vez que esté seguro de quitar el agua, Guarde la bolsa en una bolsa de arroz crudo durante al menos dos días. También puede usar paquetes de sílice en lugar de arroz crudo. 11. Saque el teléfono móvil después de dos días y verifique si queda algo de humedad, luego de asegurarse de que ahora puede encender su teléfono inteligente.